¿Ustedes notan que quienes se inscriben en el instituto, digamos, hay un porcentaje que lo hace estrictamente por vocación, digo, la vocación de ser docente, pero hay otros que ven como una alternativa de decir, bueno, no puedo irme a estudiar a Santa Fe, no puedo irme a estudiar a Rosario, Córdoba me queda muy lejos, económicamente estoy muy acotado, y se inscriben simplemente para formarse y tener una posibilidad laboral? ¿Hay un porcentaje de estos chicos? Sí, podemos pensar que sí, porque también son aquellos que a mediados de la carrera también son los que dejan, porque se dan cuenta que, bueno, haber optado por un profesorado y todo lo que ello implica, la formación docente, ¿no? O una tecnicatura, se dan cuenta que, bueno, que no es Lo lo que suyo. ellos buscaban y, bueno, y deciden sí, Sí, elegir otra opción. claro. Pero también es una opción valiosísima tener un instituto en San Carlos Centro, para aquel que no Seguro. pueda tener la posibilidad de ir a estudiar afuera, pueda contar con Sí, esta sobre todo opción. para los profesorados, por ahí la tecnicatura sí continúan, pero el profesorado en realidad continúa en primero y segundo año y realmente requiere de una formación específica que por ahí se dan cuenta que no era solamente Seguro. anotarse por anotarse Claro, y claro. dejan por sí solos. Por ahí la Sí. tecnicatura no es tanto, pero los profesorados sí. Sí, es muy exigente, Sí, sobre Tiene todo un en la nivel carga académico horaria y un de nivel los académico muy profesorados, exacto. interesante. Y que de primer año ya ellos van a las instituciones, ¿no? Por Ah, ahí desde se el primer dan, año hay desde primer una cuestión año, práctica. sí, como para que realmente ya conozcan lo que es insertarse en una institución, trabajar con adolescentes o con el caso inicial y primaria, con sujetos tan chiquitos. Entonces ahí es donde realmente ellos se dan cuenta de si les gusta o no. Claro. Bueno, las inscripciones están abiertas entonces. ¿Hasta cuándo? Hasta el 15 de marzo, para el Hasta el 15 primer de marzo. año. Bien, También bien. recordar, para a partir ya de segundo y cuarto año, que el inicio de clases es a partir del 3 de abril. Ahí ya arranca no solo el primer año, sino los años posteriores. Bien, Eso es vale la importante. fecha porque es más de un mes del tiempo en que De las comienzan las otras escuelas escuelas, primarias y exactamente. secundarias. Bien, ¿deben cumplir con un número determinado de matrícula de alumnado para que se abran todas las carreras o todas las carreras se van a abrir sí o sí? No, todas las carreras se van a abrir sí o sí, más allá de. Independientemente de la cantidad Exacto. de inscriptos, Muy se bien, sostienen muy todas. bien. ¿Este año tiene denominación el instituto? ¿Se le va No, a todavía colocar? no, Todavía no no. sabemos. Bien, está flotando el nombre de Ercilia Larcón, por así, Sí, ¿no? así es, pero no sabemos todavía qué es lo que Bien, va a pasar. bien. ¿Qué matrícula tienen de alumnos aproximadamente? Y hoy contamos con entre 180 alumnos, más o menos. Bien, es una cifra muy interesante. Sí. Es una cifra Lo muy interesante. superamos. Y siempre destaca, estuvo la ministra el año pasado, el año pasado, el anterior, y destacaba el nivel académico del instituto, lo cual, digo, es una caricia, me imagino, para ustedes como Sí, seguro. docentes. Sí. Ha crecido mucho, no solo acá en San Carlos Centro, sino en zonas aledañas, que esa oferta ha llegado a otros lugares y hoy por hoy contamos con mucha presencia Bien. de alumnos que son de afuera. Muy bien. De alumnos y Y profesores, ¿no? Que profesores somos de también. acá, que Claro. durante mucho Exacto. tiempo fueron profesores que venían de otro lado y al ser docentes ahora de acá, también como que les damos otra impronta al Claro. instituto. Constanza, Patricia mencionaba de 15, 15:30 a 21 Sí. aproximadamente el horario cursado. ¿Son todos los días cursado? Todos los días para los profesorados. La tecnicatura, la carga horaria es menor, por lo tanto ese horario de cursado se achica un poco. A veces ingresan a las 15:30 y se van a las 17:30 o 17:30 a 21. Bien. Generalmente la tecnicatura se organiza, digamos, en el segundo módulo por los temas de los horarios de trabajo de los alumnos. Lo que tiene la tecnicatura en informática aplicada, que si bien es una carrera de 4 años, al tercer año pueden obtener un título intermedio, Claro. lo que hace que el que decida seguir pueda obtener el título de informática aplicada y si no tener a los Claro. 3 años, ¿sí? Un título intermedio. Bien. Muy bien. Bueno, hecha la invitación y además la invitación para las chicas o chicos que deban rendir en los turnos de marzo, febrero o marzo, ¿no? Exacto. Sí, del 13 Sí, al antes. 19 de febrero están las inscripciones para las mesas de exámenes y los exámenes empiezan más o menos a partir del 26 de febrero. Bien. Se extienden hasta fines de marzo, antes del comienzo del ciclo lectivo, ¿no? Digo, algunos se preguntarán si es gratuito la asistencia al instituto o si tiene un canon, hay que pagar algún monto económico, no sé cómo algunas instituciones lo hacen.
No, es gratuito, pero se cuenta con una cooperadora, claro, también, ¿no? Es decir, para solventar algunos gastos también de mantenimiento. Pero las cuotas son chicas, imagínate. Sí, son mínimas.